Hello, Carlita, how are you? Sorry. Se me elimina a veces Hi, teacher. How are Don't you? worry. Fine, teacher. How do you feel? Are you okay? Are you better? Kind of. Kind of, right? Yeah. I have a dolor de cuerpo. Body health? Yes. But ya pasará. Sorry. Okay, Laurita. Stephanie, welcome. ¿Saben ustedes quién es Nancy, la persona que está escribiendo ahorita, o es alguno de ustedes? En el chat. No. ¿Nancy? Ella no se conecta, creo, ¿verdad? Good evening, teacher. Good evening. ¿Es alguno de ustedes Nancy, la persona que está escribiendo ahorita, que estaba preguntando sobre la plataforma? No. No, ¿verdad? Creo que ella no se conecta a la clase, ¿verdad? Okay. Vi que Jan sí le contestó, pero es que estoy... O quizás es de otro grupo. Pero no, está escribiendo al grupo de nosotros. Ahorita en el chat estaba escribiendo. Sí, sí, ajá, yo vi, pero nunca la había escuchado. Pues Nancy. Ah, es así como, no, y yo me preocupé porque fue así como, no sé, porque hemos incluso hablado, ¿verdad? Aquí. Pero vamos, cuando se conecten los demás, vamos a preguntar, tal vez a veces es alguno de los que está aquí, como a veces se ponen otro nombre, ¿verdad? Ok, guys, girls, let's see. Ok, we have some questions, ok. For example, what does your brother, sister, mother, or father, or son, or daughter look like? Okay, let's see. Stephanie, okay. Do you have brothers? Yes, I have two brothers. Okay. Just thinking one, o piensa solo en uno. What does your brother look like? He is tall. Mm-hmm. His hair is curly. Mm-hmm. He has black eyes. Black eyes. Mm-hmm. And he has chubby. He is chubby. Okay, he is chubby. Excellent. That's it? Yes. Okay, thank you. Dancy, do you have sisters? Yes, I have eight sisters. Just thinking one, okay, of them. What does your sister look like? She looks tired. No. Yeah, let's see. She's tall than me. She's taller than me. Taller than me. Hmm? Yes. Her hair is curly. He's curly, huh? Yes. His skin brown,
don't know, morena? Brunette. 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 Okay, she is Georges. She's Georges. she's tall. Yes, she's tall. And she's 55 years old. She's 55 years 50, old. Excellent. Yes. Thank you. Let's see. Veronica, how long does it take you to get ready in the morning? I get ready maybe 1 hour and a half. Okay, a lot, right? Yeah. Okay, how long do you take to take a shower? Excuse me? To take a shower, how long? Mm-hmm. No, I don't be late for take the shower. Take the shower is so fast for me. Because only wash the body. Mm-hmm. For my hair, always go to the saloon. Yeah. Sorry. Yeah, it's more easy because my hair is curly. But it's more expensive, the hair curly, the straight hair. Yes, I know. Mm-hmm. I know. Mm-hmm. It's easier. Mm-hmm. Okay, excellent. Thank you. Carlita. Ahora solo tenemos una Carlita. Carlita Albergue. How long does it take you to get ready in the morning? About 2 hours. Because I take a shower. I get up my son. Mm-hmm. My son doesn't like to doesn't like sleep. Yes, my son get up at 5 o'clock. Gets up at 5 o'clock. Yes, and I take a. Tengo que hacerle el desayuno. You have to prepare the breakfast, right? Yes, yes. And then I take a shower. And then I maquillarme. You make up? I make up in 45 minutes. Yes. My God, 45. And get dressed. And I don't have money than Veronica. Yo no voy al salón. No es tan caro porque voy una vez a la semana. No piensen mal. No, yo sé, eso lo bromeamos. Entonces yo me arreglo el pelo. Ok. No, pero igual, o sea... Porque si se pone a ver el champú, el acondicionador que uno usa, al final sale el mismo precio, pues. Exacto. Fíjense que con el pelo colocha. Sí, es cierto. Tenía que usar espuma, rinse, champú. Entonces, ¿cuánto vale? Y el rinse y el espuma. Caro. Era un bote a la semana. Entonces, ajá, porque como tengo bastante pelo. Ay, yo también. Entonces, estar haciendo así, entonces no. O sea, hice cuenta y me sale más barato estar yendo al salón. Y que me lo laven y me lo planchen. Mire, y así va, aprovechando. ¿Qué hace para que se le vea? Y Carlos así como que... ¡Ya vengo! Y Carlos así, Carlitos, en la hora del salón, ¿o qué Carlitos, pasa? No. Así ve, Carlitos. No, o sea, ¿qué hace para que no se le vea tanto cabello? Porque se le ve súper delgado.
Pero tengo un montón de pelo. Ah, no, igual, yo igual, por eso le digo, o sea, ¿qué le hacen? Pero es por el planchado. Y me lo aliso, o sea, me lo aliso. Uh-huh. Ajá, entonces al alisarme, entonces ya de ahí para planchármelo, o sea, solo cuando lo, recién lo tengo alisado, ya solo me lo pistolea. Entonces eso hace que baje volumen. In the beauty salon, of In course. The beauty salon, exactly. Of course. Pero es que yo no puedo, yo sola. Yo admiro a las mujeres que ellas solas se hacen. Ay, no. I iron my hair. Ah. Pero su pelo es liso, Alone. Carlita. Yeah. Ah, vaya, o sea, esa es una gran así ventaja. No se vale. Así Ajá. no se vale. Sí, en y yo así, así como. Sí, cabal, en cambio, el mío es bien no colocho. Ya, o sea, ya me imagino la cabecita de Yancy en este momento. Ay, no. Y Carlos analizando en todo lo que gastamos. La no, porque Carlos ha de decir, mi esposa igual, entonces entiendo el punto. No, yo me acordaba que yo usé pelo largo 8 años. Ya ve. Entonces usted se alisaba el pelo también. Entonces sabe pero lo no. que cuidarse el cabello. Ajá. Sí, pero yo solo usaba un champú 2 en 1. Una a la vez compré acondicionador. Pero solo un cola que usaba, ¿verdad? No, varios. Puse varios cortes. ¿Tu pelo es liso, Carlos? No es color, bueno, ondulado. Es ondulado, ajá, es Carolina. Uh-huh. Es que a saber cuál es la magia del cabello de los hombros, que ellos pueden usar cualquier champú de cualquier marca, de cualquier tipo. Y no se les maltrata. Liso y sedoso. Liso y sedoso, bien triste, sí. Después de ser comercial. Acompáñame a ver esta triste historia. Ay, sí, qué horror, pero ni modo, ¿verdad? ¿Quién nos escribió? A ver, ya dejen de hablar de eso. No, Florida. No, no, dice Florcita. Los hombres no se cuidan el cabello y siempre tienen el cabello más bonito que una mujer. Sí, es verdad. Yes. Ay, la naturaleza. No, ahí sí nos castigaron, la verdad. Ok. Carlitos, para que no se nos aburra. Okay, do you like any okay. other people in your family? Do you look like any other people in your family? That's me if you, si se parece. I think I como digo, me parezco. I look like my mom. Mm-hmm. My nose and my mouth. Is mm-hmm. is like look my mom. Ah, it's like her. Yes. Excellent. Thank you. Let's see. Jackie. Hello. Hello. Yeah. Hoy sí. Uh-huh. Do you look like any other people in your family? In your family? Uh-huh. My... ¿Se parece a alguien de su familia? ¿Cómo? Que si se parece a algún familiar usted, ¿a eso se refiere? I am identical my father. Really? Yeah. Uh-huh. Describe him. My husband se asusta cuando ve a mi papá. mire con todo el respeto suyo, pero a veces es bien difícil, va. Sí. Ay, te parece el suegro. Me veo y de repente te estoy viendo y veo a tu papá. Me... Ajá. Ha de ser bien perturbador, pero es guapo el suegro, ¿verdad? Es guapo. Ah, obvio. Ay, no, eso pasa. Ok. He's a husband. Mm-hmm. He's a handsome. It's handsome, uh-huh, yes. Hey. Mm-hmm. Very tall.
Curly hair. Uh-huh. And black. Sería curly and black hair. And middle eyes. Strong. He's strong. Use a mustache and beard. I'm embarrassed. Okay. Excellent, Jacqueline. Thank you. Let's see. Anna Jancy. What is the first thing you notice about a person? Es como decir, ¿qué es lo primero que usted ve en una persona? O sea, físicamente hablando, ¿verdad? Sí. Your face es cara. Face, ajá. Your face. Para ver si es alegre o serio. If the person is serious or smiley, right? Serious es seria. Ajá. Y alegre. Smiley or happy es alegre, ajá. Okay. Smiley. Your face is smiling or serious? Oh, it's a serious person, ajá. Okay. Thank you. Let's see. Laurita. Hi. What is the first thing you notice about a person? Depends. If a girl, I usually notice about her hair. Because I love when a girl like Veronica, right? Who takes care of her hair. And for men, usually I notice his eyes, their eyes, los ojos. Carlitos tiene ojos de color, ¿verdad? O no sé si yo no veo. Yes, I have honey eyes. Ah, vaya. Carlitos, entonces es el ejemplo. Ok, let's see, Carlitos. No, quiero ver quién ha participado. Janet. Ok, what is the first thing you notice about a person? Repeat, please. What is the first thing you notice about a person? ¿Qué es lo primero que usted se fija de una persona? Your eyes. Their eyes, ajá. O his eyes, ajá. Porque no sabemos el género, ajá. Eyes. The color, the size, or what? Everything. En los ojos se ve lo que expresa la persona. Yes. Yes. Yes, Janet. Thank you, Daniel. Can cloth define a person? Good evening. Good evening, Daniel. Yes. The truth is, since many people define this. Teacher, aquí una pregunta. En inglés, ¿se maneja el tema subculturas? No sé cómo sería el término realmente. Habríamos que buscarlo. O sea, ¿cómo encontrar eso? O sea, ¿a qué se referirá? Pero sí, I got it. O tribus urbanas. O a donde se identifique la persona. Pero sí, according to their clothing. Muchas veces las personas definen mucho con su vestimenta de acorde o porque con ello manifiestan a qué tipo de tribu o subcultura urbana
o gusto ella pertenece, ¿verdad? Uh-huh. O ya sea una persona seria, ya sea una persona que le gusta la moda, ya sea una persona que le guste cierto tipo de música, yes, o pertenezca, uh-huh, a algún otro tipo de eso, subculturas. Uh-huh. Okay, thank you, Daniel. Let's see, what do you think about this, Yancy Mayen? Yes, for I'm a Christian, mm-hmm, and I like to see that people when they wear something modesto. Uh-huh. Let's say formal. Formal, yes. Y no llamar la atención. I don't know. Mm-hmm. Yes. For me, it's important that ser discreto, okay? I don't know, discreto. Yes, yes, I understand. Thank you. Let's see, Stephanie. Is there a part of your appearance that you are very proud of? Algo, por decir así en español, es algo que a usted le guste de usted. O sea que, the color of my eyes. Tell us the color. Son color miel. Son ojos bonitos tenemos en la clase. Okay, your eyes, right? Yes. Let's see, Carlita Albergue. Le voy a hacer esa pregunta a todos. Is there a part of your appearance that you are very proud of? Yes, my smile. Excellent. Always I try to smile. Okay, excellent. Thank you. Yancy, for you? On me, miss. On sorry. Me. Hello. I like it. Hello. Hello. Look at me. Look at me. You don't have to ask me, okay? Thank you. I like that. Esa es la actitud. Esa es la actitud, Nancy. Thank you. What about you, Veronica? For me, it's for my nose. Your nose? Yeah. Okay. Thank you. Ana Yancy? No entendí ahí, teacher. O sea, es así como, ¿qué parte de usted le gusta más? Pero estamos como estamos hablando físicamente. ¡Todo! mis cejas. Your eyebrows? My, how do you say cejas? Eyebrows? Eyebrows. Mm-hmm. Your smile is beautiful too. Su sonrisa bonita también. Ah, gracias. Janet, what about you? And me, my smile also eyes flies, pestañas. Uh-huh. Excellent. Let's see, Carlitos. I like my eyelash, mm-hmm, and color eyes and nose and cheeks. Otro modesto. And everything. I like that, okay? Yes. I like it too. Thank you, of course. Laurita. Yes, sorry. Así apúrate que ya me están llamando. Ajá. Chela. Es que me acabas de venir a dejar a la niña. Ay, no, lo siento, ajá. That's it. What was the question? The question.
Is there a part of your appearance that you are very proud of? O sea, algo que a usted le gusta de su apariencia, ¿qué es lo que más le gusta? I love my lips. Excellent. It's like who says that? The husband, right? ¿Ah? Nada, nada, nada. Ahí está el niño. Nada. Nada. My baby girl is a drop of water with her dad. She doesn't look like me. Y uno tanto que sufre, ¿eh? Y se parecen al papá. She has just my last name. From me. Solo eso tiene, teacher. Yo sé, entiendo eso. Thank you. Florcita, ¿ya le sirve el micrófono? O si no, escríbanos. No, no. Ya eso fue el abuelo, mi amor. Florcita. En lo que nos escribe, le vamos a preguntar a Matthew. Matthew, hello, how are you? Hello. Hello. Matthew, is there a part of your appearance that you are very proud of? I'm proud of my hair. I like my eyes and my eyebrows and my eyelids. Excellent, thank you. Florcita dice hair smile, okay? Let's see, a todos creo que les pregunté a Jackie, ya dije, Jackie creo que ya me contestó, Jancy, Stephanie. Hola, hola. Ya me dijo, ¿verdad? No. Okay, tell me. I love my smile. Everything, body, good body. Excellent, thank you. What about you, Janet? My smile, teacher, and I like. Excellent, thank you. And the last question, do people in your country talk about a lot about other people's appearance? Yes or no? Yes. Yes, right. Yes. Yes, they do. Yes, right. Bien, bien listo, como era una yes no question. Yes, no. Okay, let's read, guys. Okay. Let's start with Stephanie. Read two lines. Okay, I'd like to talk about my aunt. Her name's Martha, and she's quite a character. She's middle-aged, but has a very youthful appearance. She's a little overweight. Sigo. No, thank you. Thank you, thank you. Let's see, Laurita. I suppose, but not too much. She has a friendly brown face framed by thick blonde hair. Continue. No, thank you. Daniel, she has. No. ¿Dónde es? Sí, ahí es. Sí, pero que no me ubico. Aquí. She has a lovely complexion and she's always will turn it out. She's actually always looks like she's me perdí. Con or... cieguitos. Y no tengo los lentes puestos ahorita. Póngase los lentes, le va a hacer daño estar leyendo, sí. ¿De dónde lo dejé? Necesitar los lentes. Yes. Going out for the evening to somewhere special. There's never a hate out of place. Out of place, thank you. Out of place. Okay.
Matthew. Eyes are always thought the bears are a striking resemblance to someone on TV. Uh-huh. I can't remember the name now. Thank you. Janet. She wears glasses and always seems to have a different pair on every time I see her. I like the way she looks because she wears clothes that are right for her age and manner to look glamorous. Mm-hmm. Thank you. Hasta ahí. Vamos a ver. ¿A quién más le decimos? Thank you. Stephanie, finish with the reading. Stephanie? Sorry, my internet don't work. Okay, sorry. Thank you. Where? Without? Without it looking like she's too done up. Yes, I'll be happy if I look like her when I'm her age. Thank you. Middle age. What is the meaning of middle age? In the middle, right? But, okay, ¿cuánto será considerado middle? 50? 40? Yes, 50. 55 and 50. Between 50. 55. 30. Or 50. 30? 30. 30, no. No. In 40, in 40, in 40 never. No. Los 40 no, son los nuevos 20. Estoy diciendo, diciendo 30, no, todavía no. Oh, me rehuso. No. 40 or 50, right? 40 no, teacher, 40 no. 50 teacher. 40 is new. 20. No, 40 no, teacher, please, 40 no. Okay, los 40 son los 80, 20. Right? Los 80, yeah. No, los 80, aquí nadie tiene 80. 40 is new 20. But has a very youthful appearance. ¿Tiene una apariencia juvenil? Juvenil. Uh-huh. She's a little overweight. Uh-huh. What is the meaning of overweight? Excessive peso, right? Sobrepeso. Uh-huh. I suppose not too much. She has a friendly round face. Okay. Carita redonda, como no decir. By cheek blondie. Grueso. Grueso. Y rubia. Es cabello grueso, rubia, imagínense. Okay, what does it mean friendly she has a friendly round face quizás se refiere a friendly round face es así como tipo lo que decía este Ana Jans, así como amigable, como quizás dulce, no sé, something like that. No friendly, frame. Face frame. Frame. Oh, face frame. Frame. Luego del el wrong face frame. Ah, wrong face. Ah, frame. Oh. Frame. Are you friendly? Ya lo oigo. Ahorita porque es un, I don't know. Oh. But let's continue. And complexion well turned, okay, never heard out of place. Su cabello nunca está fuera de lugar, o sea, así como el cabello de quién? Verónica. ¿Y qué? Verónica. What is the meaning well turned out? ¿A cuál? Ahorita les busco la otra, que eso sí no la tengo. ¿Cuál? She always turned out. And she always turned out. Ella siempre lo hace bien. Es como correcta. Eso se refiere. Let's see la otra que... Ah, okay. Vamos a buscar frame, right?
Let's see, another one, wear glasses. Guys, I have an activity for you. Thanks, Frank. I have an activity for you. You have to write 10 sentences. Mira, la. La Iri dijo que a la una iba a estar no sé qué de la mano. Voy a ver algo. Voy a ver algo. De verdad. Okay. Ay, Camila. Only 9, miss? 10. Well, I can see. Es cara redonda enmarcada, pero I don't know. Frame a cuadro. Ajá, pero es así como... Notorio, ok. Estoy pensando, o sea, como qué tipo de cara será. O sea. Redonda y marcada. Obvio, quizás. Quizás será de pómulo ancho, ¿serán esas? No sé. Vamos a buscar tipo de cara redonda y marcada. I think it's... ¿puede poner el texto otra vez? Bajaron, subir un poquito. Of course. Please. Es que dice, she has a friendly round face framed by thicky blonde hair. Creo que dice que tiene una cara redonda amigable enmarcada por un cabello grueso y rubio. Sí, cabellos, lo que pasa es que no leímos todo el contexto. Yes, of course. El by creo que es ahí la clave. Ya ve por qué los tengo yo aquí en este grupo. Aunque encontré, nada que me... Encontré uno, pero sí, fíjese que sí, son esas caras. Sí existen también. Ah. No creo que la puedan ver, quiero ver. No se logra ver. ¿Ella? Quiero ver, no sé quién es ella. Ella tiene cara así, mire. Ay. Es un poquito amplia de los pómulos, ¿ve? Ah, sí. Ajá, algo así de acá. Sí existe entonces. Pero sí, o sea, sí, sí significa eso, ¿ok? Pero sí existe también. Okay. Thank you. And I have another question. Ajá, tell me. It says beers is in the beers line before. Beers es tricking, es tiene parecido a. Oh. Thank you. Ya, o sea, dice tiene un parecido a alguien de la tele. Ok, thank you. No es barba. Ya se lo estaban imaginando con barba, right? Ay,
Y al hacer estas oraciones, teacher, las vamos a leer. Y después me las mandan siempre para revisar la gramática, la estructura. Ya terminé. ¡Wow! Anda con emoción de jueves. Jueves sí. Es nuestro viernes, ¿verdad? Exacto. Yeah. I want to go to watch my series. Okay. Aquí nos preguntamos si Florcita anda con pijama. Florcita. Nos tiene que enseñar un día las pijamas, Florcita. ¿En serio, Florcita? Y ya escribió, quiero ver, dice. Sigo con pijamas. Y sigo con pijamas. Vamos a hacer un día de pijama. Vamos a hacer un día de pijama y nos vamos a poner pijamas. Pijamas. Ahí vamos a ganar nosotros, teacher, Florcita y yo, porque en la empresa nos hacen llegar de pijama, ¿verdad, Florcita? De verdad. ¿En serio? Sí, sí. Dice pijama days, entonces nos toca ir de pijama. Ay, ya quisiera yo ir sí, en pijama. Sí, es cierto. Vamos en pijama a la empresa. Qué chico. Igual. Igual yo, dice. Ay, de verdad. Hay días de todo, del sombrero, de ir en pijama. Yeah. Yes. Qué gala. Tomorrow, Men's Day. Ajá. Día del hombre. Yes. Día del hombre tomorrow. Internacional. Mañana. Esa tomorrow. Persona. ¿Día de qué? Sorry. El hombre. Del hombre. No sí. Sabía que había Día del Hombre. Sí, yeah. Sí, ay, lo que pasa es que nadie se acuerda. Feliz Día del Hombre, Matthew, Daniel y Carlitos. Tenemos tres caballeros aquí. Sí, es lo que dice Florcita. Mañana hay que llegar de bigote creativo al trabajo. De bigote creativo, Dios mío. Y se hacen concursos y muchas veces solo dan un pingüinito. Yes. ¿Y qué dan, dice? Un pingüinito o galleta. Dinero le deberían de regalar. Where do you work? Are you hiding? Quiere cambiarse, dice. Que si la contratan. Where do you work? Dice de que dónde trabajan, dice. En One Link. Yes, right. Ahí trabajan, ¿verdad? That's why. In my case, en Flor, yes. Hay Florcita también en One Link. Yes, yes. Enfermera, creo. Ajá, enfermera empresarial. Usted también en One Link, ¿verdad, Carlita? Yes, ahí estamos. Sí, ¿verdad? Soy la enfermera de One Link. Sí, ella es la enfermera de One Link. Pórtese bien, Carlita, si no le le va a no, cambiar. No, yo no soy enfermera, no, yo soy la parte de relaciones laborales. No por eso, pero si se enferma va a parar con Florcita porque ah, sí, no, Florcita no, Florcita no me llega a ver, Florcita está en Getcon. Está lejito. Yo estoy en Santa Ana, sí, ella está en San Salvador. Ah. Y yo estoy en Santa Ana. Oh, es de San Salvador, dice Florcita. Sí, estamos sí. Lejos. Ah. Pero a veces van a Santa Ana. Pero ella no ha llegado a Santa Ana, no me ha llegado a ver. Pero ahora sí. Ahora sí la va a llegar a ver, ya va a ver cuando vuelva. Que le va a llegar en pijama. Para el cumpleaños. Dice. Ay, no. Aunque sea una manta navideña. No, ahora ni eso dan ya en los lugares. Ya no, ya se perdió esa tradición. Ya, antes ya en las tiendas. Tan caro que hasta eso se terminó. En las tiendas, en donde vendían comida y todo eso, los guacalitos. Guacalito, va a montar. Los guacales navideños. El calendario. Sí, un puño de manta que tenía uno. Para las tortillas, ajá. Ah, vaya, que va a dar la teacher para Navidad, dice Florcita. Ajá, que va a dar la ticha para Navidad.
¿Qué quieren? ¿Una manta? ¿Un guacalito? Mire, teacher, bien sale el calendario navideño. ¿Hola? Mire, bien sale el calendario navideño. Mire, uno por mes y todavía sobra para hacer varios meses. Vamos a hacer, no, para la portada. Ajá, ajá, para la portada, cabal. Dice, teacher, ¿qué nos dará? Ambas, teacher. ¿Una manta o un huacal? Que es que viven lejos. ¿A dónde vive usted, teacher? En Santa Ana. Ah, vaya, ¿qué quieres? Vaya, ah, pero Verónica y yo podemos pasar a traerlo, teacher. Pero vivo bien lejos. Usted nos dice dónde nos reunimos. ¿A dónde vive? Por metro. Ah, vivo más lejos yo. Vivo más lejos yo. ¿Dónde vive? Mire, pero... Yo vivo en Vía Real 3 hasta acá. Sí, por de Ciudad la Mujer. Nacional para arriba, ¿verdad? Enfrente de Ciudad Mujer. Ah, ya sé dónde. ¿Y usted, ajá, Carlita? Yo vivo por el Hospital San Juan de Dios. Ah, ya sé, ya sé. Pero la empresa está ubicada en la parte de atrás de Metro Centro. Ajá, sí, está por Metro, cabal. Ajá. Estamos cerquita, va cantando algo. Ya no ves, hay... o sea, yo puedo llegar a traer los de las niñas, no hay problema. Lástima, y se lo paso no, no a Flor puede, con el transporte. Para ir a comer, mire, un helado a Flor con el transporte se lo puedo mandar un día. Y a Verónica nos podemos poner de acuerdo, Flor, que no hay ningún problema. A los demás, si vienes a El Salvador, se los mando con Flor también en el transporte del trabajo. Vale, ya lo arreglamos. Aeroflash. Yo trabajo al otro lado de la calle de Flor. Ah, vaya, ya ves, se pasa la tarea y llega a traer el regalo. Ya ves, teacher, ya arreglamos el mundo. Eso, Carlita, dice. Y le voy a decir algo. A la teacher le llevan manzanas. Pero teacher, las manzanas no, porque puede pasar lo de Blancanieves, pueden venir envenenadas. No, yo confío en ustedes. Una pijama. ¿Qué más quiero? Así va. ¿Qué dice Florcita? Esta Florcita. Ok, guys. Los demás ya terminaron. Cabal. Leemos ya. Finish, guys. Teacher. Yeah. Yes. Ok. Yes, finish. Ay, no. Qué lástima que todo sea virtual, ¿verdad? What was the number 10? Ustedes me hacen quitar, sorry, las cosas. Quiero ver. When. Thank you. You're welcome, Laurita. Okay, let's start reading, Carlita. My office is beautiful and little. Yes. All teacher. Only one. Una, quizás porque sí somos bastantes y si no hacemos otra ronda. Okay, Jancy, read just one. Number two. In my house there are many computers. Excellent. Regáleme una, niña. Okay, thank you, Veronica. Read number three. There are a few sugar. There are a few sugar. No. No, ¿cómo tiene que ser? No, porque como acuérdese que a few es para countable. Ajá, entonces ahí nada más cámbiale sugar. There are a few... Eggs. Yes. Okay. Okay, thank you, Carlitos. In this case, se puede decir, I have few lemons. Yes. Yes, of course. Carlitos? Teacher, I can say, I have a few comments about this topic. Net comments. But in plural, comment. Mm-hmm. Yes? Look, yes. It's okay. Yes, of course. Okay. Anita, okay, Anita Yancy, number five.
Ay, teacher, es la única que no había hecho. Léame la cuatro, pues. Number four. I have many little animal. An email? I have many little animals. Pets. Animals. ¿Cómo es ahora con many? Okay. Thank you. I got it. Sorry. Number five, Stephanie. I don't have much time. Right? Laurita, yes. Number six. My brother's girlfriend is very short. Okay, thank you. Jackie, number seven. Jackie. Problema de internet, right? Daniel, number seven. Do you like television series? You like television series? Yes. Florcita, me las manda. Okay. Janet, number eight. What do you see? Mm-hmm. Okay, thank you. Number nine, Matthew. Can I read one of the first four? Because I couldn't do the others. Okay. I spent many hours doing my activity. Okay, thank you. Let's see, number 10, it's for you. Janet. When you went to the beach? To the beach. Uh-huh. Okay. Thank you. Me las mandan, porfa. Me las mandan al chat igual. Please. Pero al chat no este, sino que al de WhatsApp. Y mañana se las reviso. Okay, guys. ¿Alguno de ustedes tiene el nombre de Nancy en el número de teléfono? ¿Alguno de ustedes ha estado escribiendo al chat de WhatsApp? ¿No? Ahí aparece la foto. ¿Aparece la foto? Sí, dele en enviar mensaje, pero no sé si ya... Como a veces no tenemos la cámara... Pero aparece la foto con una niña. Pero verdad que ella no es del grupo, no se conecta a clase, ¿verdad? No. Ok, le voy a escribir entonces a ella. Igual creo que hay otra persona que me escribió que no se conectaba porque venía Catherine. Tarde. ¿Cómo? Catherine le contestó, pero no sabemos quién es. Nancy dice, está pidiendo. Ajá, entonces me preocupé porque igual aquí siempre tratamos de solventar las dudas de la plataforma y sí dije yo, uy, se nos fue por alto, pero no, ¿verdad? Ella no se conecta. Ok, ¿tienen algún problema con la plataforma además del técnico de listening? No. Any question, any doubt about platform? No. Okay, guys, remember, we were talking about what? We were talking about modifiers.
modifiers. We were talking about simple present, about verb to be, the verb to be in past, yes? Yes. Yes. When do we use where? Mm-hmm. When you talk about place. Yeah, when we talk about place. What about who? When do you know who is? When you talk about a person. Yes. Uh-huh. What about when we say match? Or uncountable nouns. We use it for uncountable nouns. And many? When you tend to count. When we can count the nouns, right? What about little? When you know a sugar milk. It's when a negative uncountable statement, right? Noun. Mm-hmm. With uncountable noun, it is negative, right? Because it's not enough. Es nada más un poco de algo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que tenemos un poco. What about modifiers? Modifiers is modified first. Modified the noun, always. Y tenemos también los dangling modifiers, que son aquellos que no... que modifican al nombre, pero se encuentran lejos de ellos. Se llaman colgantes. Colgantes. ¿Eh? Uh-huh. Y están lejos, pero, o sea, siempre modifican al nombre, pero están lejos. ¿Ok? What else? What is the name of that kind of modifier? No, no escucho, Laurita. ¿Cómo dijo que esos modifiers, la otra palabra no le dangling. Dangling modifiers. Pero los que nosotros estuvimos viendo son los modifiers, los que actúan como adjectives, ¿se acuerdan de esos? Que son aquellos que prácticamente son cualidades, ¿verdad? Cualidades. For example, beautiful, pretty, handsome, yes? Yes. Tall, short, todos esos son modifiers, bueno. Yes? What about, let's see, the demonstrative. ¿Se acuerdan de eso? Demonstrative. Did, that, those, are, yes? These, those, and that, yes, esos son. What about the adjective pronoun? Adjective pronoun. No, she? No, esos son pronouns. The pronoun nouns. Okay. Adjective. No. Se me borró. Not right. Adjective pronouns. Or what? Uh-huh. Small. No. Adjective. Le queda de tarea eso. Okay. Okay, you have to look for it. Acuérdense de que la estructura de una oración nunca va a cambiar. Siempre va a seguir siendo la misma. Lo que vamos a cambiar van a ser, por decir así, vamos a ir conociendo las partes de la oración, cada una. Pero la estructura se va a mantener siempre la misma. Subject, verb, and complement, ¿ok? Lo demás son, es cuando nosotros agarramos palabra por palabra dentro de una oración e identificamos la función del mismo. A eso se refiere, pero la estructura nunca, nunca la van a cambiar. Si es affirmative, va a ser subject, verb, and complement. Yes. Ya sea verbo to be, ya sea simple present,
ya sea past, future, yes. Ok, para yes, no question, sabemos que vamos a utilizar nada más el auxiliar, el sujeto, verbo y complemento y question mark. Okay. Son cosas que nos tienen que quedar siempre, ok. Yes. Yes. What is the homework? Adjective noun? Adjective pronouns. Teacher. Pronoun adjective or noun? Pronouns. ¿Hola? Adjective pronouns. My, her, his, they, our. Eso son. Dice ya, así como que. Yo iba a hacer la tarea. Esos eran los que vimos ayer. Yeah. O sea que ya no hablamos solo, por ejemplo, ya no decimos mother, sino que estamos hablando de mi mamá, my mother. Y my me modifica mother. Ajá, yes. Los posesivos. Ahorita ya no le oímos, que se le mutió el micrófono. Possessive pronoun. Is this other? Possessive pronoun says yes. Ajá. Possessive pronouns, mine. Mine, hers. Mine, his. Ours. Your. But adjective pronouns is their. Mine, yes. Your, her, his. Yes, guys. It's different. Okay. Yes, it's different. Yo lo dije, pero estaba mutada. Yes, eso dije. Okay. Thank you. Thank you, guys. Me mandan, porfa, las oraciones en el chat de WhatsApp. Take care. See you Monday. See you on Monday, okay. Take care. God bless you. Bye, teacher. Thank you. Bye. Good night, everyone. Bye-bye. Take good care. Good night. Bye-bye. Night. Bye. Bye. Bye, Florcita. Bye-bye. Good night. Bye. Good night, Laurita, Jackie, Mateo. Thank you. Bye. Bye.